candidata del PAN a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, estuvo en Torreón como parte de su gira de proselitismo con miras a las elecciones internas de su partido. En rueda de prensa acompañada del ex embajador de México en España, Jorge Cermeño, así como por el senador Guillermo Anaya, Vázquez Mota afirmó que ella encabeza todas las encuestas y que está segura que este 5 de febrero vencerá a Ernesto Cordero y a Santiago Krill para convertirse en la candidata del PAN a la presidencia de la República. Querido Jorge Cermeño, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Memo Anaya, por supuesto, por estar aquí. Un amigo queridísimo, quiero que México sea el mejor hogar para vivir. Y las mujeres hemos sido constructoras de buenos hogares. Y eso quiero también para México. Sobre el hecho de que en Puebla se ofrecieran estímulos económicos a los panistas que votaran a favor de Cordero, Josefina Vázquez Mota dijo que esas prácticas no pueden darse en un partido democrático como el PAN. Yo confío, sin duda, en el espíritu libre y democrático de los panistas. Confío en que vendrán a votar este 5 de febrero y lo harán de libertad. Y los panistas tenemos la obligación de demostrar que el PAN, como lo es un partido democrático con demócratas. Y afirmó que México está preparado para tener una presidenta de la República. México está preparado para tener a una mujer presidenta. México está preparado, como lo ha estado en su momento Chile, como lo está Brasil, Argentina, Costa Rica, y como hace ya un buen número de años también lo estuvo Nicaragua. Retiramos al Senado. Estamos en la huelga. Retiramos.